Hi. Good Hi, hello, evening. good evening. How are you? Am fine. Very well. There are some students who say they will not. Escuché que algunos alumnos no van a poder estar. Así que, bueno, entre más poquito sabemos, más aprovechamos la clase, pienso yo, ¿verdad? Así que we're going to ask a couple of questions. Espérame. Le voy a preguntar cositas y usted me las responde, ¿ok? Imagine we're about to finish an exam, ¿ok? Digamos que este es su examen final, so I'm going to ask you some questions. Very, very basic questions. Where are you from, Manuel? Am from El Salvador. From El Salvador. Am from El El Salvador, right? Very good. The M. From El Salvador. From El Salvador, okay. What is your family doing? My sister is a Washington, What Washington, de lavar. watching? Washing, okay. Washing, Watching, very good. No, washing is okay. Wish. ropa, Yeah, clothes. washing, clothes. Washing. Washing hair clothes. My Clothes. sister will wash clothes. My sister is Hair, okay. washing, all right? And watching TV. Ah, su ropa, hair That's clothes. yeah, okay. Washing, very nice pronunciation. I thought she was watching Washing. TV, ¿verdad? Porque a veces Okay. decimos watching TV, no, ¿verdad? No está, la tele no se lava. Watching TV, no, es watching, all right? Watching, all right? And what else? Debe sentir un poco la S. La Poner SH la es barra, como sentir un poco la S de shh. wash. En la C, en Washing. la washing. La otra es como una T al inicio, watching. Watching. Muy bien, very nice, nice Ver y pronunciation. lavar, ok. Lavar y ver, observar. Okay, another pronunciation is when we're talking about the letter V, como la de la Vilma, all right? We say very well. I am very well. Estoy bien. Vea, no se pronuncia b-b-b, sino que así, con la V, V. Ok, pronunciation, guys. También a veces pronunciamos diferente. Ejemplo, el very, very well y berry, que es ya la baya, ¿verdad? La frutita. Ok, Esmeralda, yo sé que she's walking at this time at home. She's walking home. And that is why she's not speaking and she's not turning on the camera. Por eso no está encendiendo la cámara. Carla, what are you doing? Where are you? What happened to you last night? ¿Qué le pasó anoche? Estaba todavía algo mala y anoche sí ya no aguantaba, por eso me quedé dormida antes de tiempo. I was sleeping, dígame. Entonces estaba durmiendo. I was sleeping. Okay. No was sleeping. Acuérdese que antes de la E tampoco, antes de la S, perdón, no se pronuncia la E, ¿verdad? Solo sleeping, no es sleeping. Nada más así, sleeping. All right, vaya, pero qué bueno. Are you feeling better? Feeling better? Ahí ya me ponchó. Se siente mejor. Are you Sí, feeling un better? poco.
I mean Sí, un English. poco. Are you? Are you feeling better? Mejor. Yes. Okay, ¿cómo lo diríamos entonces? Manuel, is Carla feeling better today? Se le congela. It is getting frozen. Se le está congelando la pantalla. ¿A mí? Is Carla feeling better today? Okay. Is she feeling better? Yes, she is feeling better. Excellent, very good. Excellent. She is feeling better. Ahora, Carla, are you feeling better? I am feeling better. Very nice. I am feeling better. Nice. All right. Tenía un par de preguntitas acá. Okay, let me share the screen. ¿Ya terminaron todo, chicos? Have you done everything? Aquí tenemos otros ejemplos. Ajá. Yes. No, I don't. I am don't fishing. Don't fish. Okay, I am. Very Puede decir. little, little, little. Okay, ahí lo decimos así. Vaya, esa ya es una estructura un poquito más compleja, ¿ok? Y se dice. Le voy a dar una primicia. No sé si ven la pantalla ahorita donde voy a escribir. ¿Sí? ¿Ya? Sí. Yes. Very good. Vaya. Tenemos el presente continuo, ¿verdad? Que es el verbo to be más el ing. ¿Ok? Tenemos. El. Por ejemplo, el pasado, por ejemplo, si yo les digo, did you finish? ¿Terminaron? Did you finish? Y ustedes me dicen, no, no terminé. I did not finish. Bien fácil hacer la negación en pasado. Solo decimos did not más el verbo principal. En forma base, ¿ok? Esa fue la pregunta, pero yo se la hice más compleja. Fíjese, Manuel, se la puse así, ¿ve? Have you finished? ¿Has terminado? Y usted me dice, no, I have not finished. No he terminado. Ya ese es otro tiempo, que lo van a ver mucho más adelante. Pero para que ustedes sepan cuando les pregunto, ¿verdad? Yes, I have finished. He terminado. Okay. Ese have normalmente se ocupa para decir yo tengo, ¿verdad? Por ejemplo, I have a daughter. Okay. Pero no lo ocupamos para la edad, ¿verdad? Recuerden eso. Pero también se ocupa para el verbo haber, como yo he terminado. Yo he trabajado, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso ocupamos el verbo have también como un auxiliar. Así que tenemos muchos auxiliares, chicos, que tenemos pues por aprender, ¿verdad? Por ahorita, el presente continuo, ¿qué se me hizo? Aquí está. Me mandaron varias preguntas. Vamos a ver, I'm checking the answers. Manuel ya me las envió. What are you cooking tonight? ¿Qué vas a cocinar esta noche? Eso es con sentido de futuro, ¿verdad? Presente continuo, pero dándole
un sentido a que estamos hablando en un futuro próximo. What are you cooking tonight? ¿Qué vas a cocinar esta noche? O podría ser también, what are you cooking now? ¿Qué estás cocinando ahora? El now ya es justamente para decir en este momento, ¿verdad? Si digo tonight, que no se ha terminado y no estamos en esto ahorita, I'm not cooking, puede ser que va a cocinar más tarde o más noche. All right? Okay, okay. What are you planning the dinner? Dinner es solamente cena, por lo tanto sería, what are you planning to have a dinner? ¿Qué estás planeando para cenar? ¿Verdad? ¿Qué está planeando? What are Okay. you or what are you having for dinner? Ahí sí podríamos decir, what are you having for dinner? ¿Qué vas a comer más noche? Have dinner significa cenar. Have lunch significa almorzar. Almorzar, ¿Ok? Y have breakfast, desayunar. desayunar. Entonces, no solo es dinner, breakfast, lunch, sino que es have lunch. Entonces, I am not having lunch. I am not having dinner. But I'm having dinner later. Ahí voy. Yo voy a cenar más tarde. Si digo later, digo tonight, le damos el sentido siempre de presente continuo, pero de un futuro próximo. ¿Estamos? ¿Se acuerdan que son varias situaciones donde ocupamos el present continuous? Tengo el otro ejemplo. Why is Carlos riding a bike on the street? Muy buen ejemplo. How is she running in the noon? Se dice at noon. At noon. Noon. Al mediodía. ¿Se acuerda que cuando vimos las expresiones del tiempo, cuando vimos las horas, decíamos in the morning, in the afternoon, in the evening, y decíamos en la noche, at night, or at midnight, a medianoche, o at noon, que es al mediodía. ¿Ok? Así que solamente le cambiamos eso, at noon. What are Pedro and Thomas working now? Vaya. Un momento, la voy a copiar rapidito para dárselas más específicamente. Copy this. Kevin solo 5 me mandó, pero bueno, mejor que nada. It's okay. Vaya, vamos entonces a la otra pantalla. Vaya, ahora sí. What are you cooking tonight? Esto es con sentido de futuro. ¿Qué vas a cocinar esta noche? What are you planning to have a dinner? ¿Dónde estás planeando cenar? To have dinner. O where are you having dinner? ¿A dónde cenarás? ¿Ok? El siguiente. Why is Carlos riding a bike on the street? ¿Por qué está manejando él es la bicicleta, verdad? Why is she running in the noon? Aquí dije que decíamos at noon. Noon. El otro es, what are Pedro and Thomas working on? ¿En qué están trabajando ellos ahora? Work on significa dónde están, en qué están trabajando. Porque me dice, ¿qué están Pedro trabajando? Sería, ¿en qué están trabajando mejor? Con work on. Okay, I am working on the homework. Estoy trabajando en la tarea. Okay, o si no, le quitamos el on y pondríamos mejor otra, que sería. Puede decir, where, ¿dónde están ellos trabajando? Where are Pedro and Thomas working now? O what on, ¿en qué están trabajando? Las dos formas son válidas. Vamos a confirmarla aquí. Sería entonces, what are Pedro
Ahí está. What are Pedro and Thomas working on now? ¿En qué están trabajando ahorita? On. Okay, working on. What time is it on the on New York? Aquí simplemente decimos in New York. What time is it in New York? Ok. Este sala es un simple present. No hay un verbo que vaya en forma continua, pero está bien, ¿verdad? Siguiente. How much are running today? Aquí le faltó un sujeto. Ok. Podríamos decir they o Thomas, ¿verdad? Lo bueno es que ya no solo me está ocupando el sujeto de she, o they, sino que ya me usa los nombres, que eso es lo que también les había pedido, ¿verdad? Entonces, aquí me faltaría, how much are your children running today? ¿Qué tanto están corriendo ellos ahora? O en estos días. Así se puede tomar también el en qué sentido estamos hablando en estos días, today. ¿Ok? What is Carla dancing the party? ¿Qué está bailando? Oh, she's dancing a cumbia. ¿Ok? What is Carla dancing in the party? ¿Ok? She's dancing cumbia, reggaetón, perreo, whatever. O podría decir también, what kind of music? Most likely or trap, ¿verdad? El trap, el famoso trap. Where is you? Aquí nada más, ¿qué le faltaría? ¿Qué le cambiaríamos? Miren aquí. Yo. Is you, sería, dice aquí. Are you? Are you? Ajá, yes, y yes. Si que continúa con is, ¿qué sujeto le pondrían? Is he? Is he? Where is he or where is she? Ajá, ¿dónde está comprando él sus zapatos? O tus zapatos, o si estamos hablando de los de él, serían. His. Muy bien. His shoes. Very good. Why are they talking in the class? Why are they talking in class? Muy bien, buenos ejemplos. Déjenme copiar los otros que me mandaron, ¿ok? Se los envío también en el chat para que si quieren copiarlos, ¿verdad? Ahí está. Let me send the others. Kevin solo me escribió 5, pero vale, ahorita se las revisamos, Kevin. Aquí, here. I'm sharing the screen right now. Ahorita estoy compartiendo. I'm sharing the screen right now. What's doing my son? Vaya, ¿qué vamos a arreglar de aquí, chicos? Kevin, también necesito que analicemos esas preguntas, ¿ok? ¿Sí tiene un sujeto? ¿Sí tiene el verbo con ing? ¿Y tiene el verbo ser o estar, verdad? ¿Qué está haciendo mi hijo? Pero la estructura, si nos vamos a la estructura, ay, Dios mío. Se pone primero el sujeto. El sujeto primero. Muy bien. El sujeto antes que el verbo. El verbo. Entonces aquí sería se me perdió. No, por aquí está. ¿Cuál sería la forma correcta entonces? What's my son doing? What's my son doing? Entonces, al revés, ¿verdad? El doing sería al final, ¿ok? ¿Qué está haciendo mi hijo? ¿Sí? Acuérdense. El sujeto... ¿Por qué me sale siempre esto?
Acá. Aquí está la estructura, chicos. Sujeto, verbo to be, perdón. What, to be, sujeto y luego el verbo con ing. ¿Ok? I am not. Es el not, no va ahí tampoco. Si fuera negativo, el not tendría que ir aquí. ¿Ok? Antes del sujeto. Siguiente, number two. Why they going to the stadium? ¿Qué nos falta ahí? Según lo que acabamos de ver aquí, ¿verdad? Why el are. El are, ¿verdad? Why are they going? Are they going to stadium? Okay, to the stadium. Ven, porque les pido the siempre stadium. Practiquemos, vea, les dejo también que me hagan esas preguntas porque hay alguna cosa en la que tal vez nos falta completar la oración, ¿verdad? Ya les dije, sujeto, vea, primero el, bueno, si es pregunta, WH question, verbo to be primero, y luego sujeto, y luego el verbo principal. Number four, who are studying English? Está bien, ¿quiénes están estudiando? Y si quisiera decir, así como ayer les expliqué, ¿con quién están estudiando inglés? ¿A dónde pondrían, cómo pondrían hacer esa oración? Who are studying English with? Muy bien, pero ¿quién? Ahí no hay un sujeto. They. They studying English. Muy bien. Who are your parents? O who are your parents? ¿Con quién están estudiando tus papás inglés? O si yo solo quiero preguntar, ¿y quién está estudiando inglés? De todos en la casa. Solo pongo, who is studying English? O who's studying French? ¿Quién está estudiando francés? ¿Ok? Normalmente cuando no sabemos quién, decimos who is, no decimos who are. ¿Ok? En general decimos who is. ¿Ok? O who's running. ¿Quién está corriendo ahorita? Who's running now? ¿Sí? También. Cuando no sabemos, se pregunta así. Where is living my friend? Démosle vuelta a la estructura, chicos. ¿Cómo sería? Where is my friend living? Muy bien. Where is my friend living? Ajá, tomemos nota ahí. Al final le vamos a poner, ¿verdad? El verbo, siempre. WH question, verbo to be, sujeto y el verbo principal con ing. Who are eating in the class? Está bien. O normalmente preguntamos, who is eating in the class? ¿Ok? Normalmente preguntamos así, who is? ¿Quién está? Se los mando en el chat, in a moment. Si tienen preguntas, porfa, chicos, no se queden con ella. ¿Ok? ¿Hay alguien más que me mandó otras respuestas? Esmeralda. Vamos a ver. Bueno, la verdad es que solo ustedes tres me mandaron la tarea, chicos. Bueno, Carla me mandó, la vez pasada me mandó una, se las vamos a volver a revisar para ver, para tenerlas así más fresquitas. Ok. Ok, aquí estamos entonces. Vamos a borrar esto. Y las de Esmeralda. What are you doing now? Sí, tiene sujeto, tiene verbo. What am I talking about? ¿De qué estoy hablando? Where is she working right now? ¿Dónde está trabajando? How is she dealing with it? ¿Cómo está manejando eso? What are we learning? ¿Qué estamos aprendiendo? Where are you going? Oh, aquí nada más le puede poner to. ¿A dónde vas? Where are you going to? Where are you going to? Estas como el with, el to, normalmente. Hay una que me puso what for, ¿verdad? Creo que ahí está al final. Muy buen ejemplo también. What for es para preguntar por qué. En lugar de decir why, decimos what for, ¿verdad? No es por qué, sino que para qué. ¿Ok? How are they doing it? ¿Cómo lo están haciendo? How are they doing their job? How are they doing the homework? Muy bien, el sujeto
ahí en ese caso es el objeto, ¿verdad? ¿Cómo están haciendo eso ellos? ¿Qué cosa? Pues cualquier cosa, ¿verdad? The homework, the laundry. Algo que le iba a decir a Manuel es que para decir que mi hermana está lavando, puede decir she, my brother, my sister, is doing the laundry. Y es más común que lo que se diga en los Estados Unidos. Es bien común decir que está lavando su ropa, doing the laundry. I am doing the laundry, o I did my laundry. Yo hice o yo lavé mi ropa. En este caso, está lavando. Do the laundry es lavar, ¿ok? O decir do the dishes, está lavando los platos. Platos. She's doing the dishes, ¿ok? También es otra forma en decir, en lugar de decir washing the dishes, puede decir doing the dishes. Ok, es un poco raro decir do the dishes porque nadie los hace, ¿verdad? Pero sí, así se dice. Do the dishes es lavar platos o do the laundry, ¿ok? Muy bien. Vamos a ver. No más. One more. Can someone help? Dice ahí, the final question. Imagínense, I'm following shooting film. Ah, me están escribiendo de otro grupo, chicos, que cuando no se encuentran en la clase quieren que les demos las respuestas en el chat, ¿verdad? Creo que eso es injusto para los que se conectan o los que de verdad ven sus clases en la plataforma o en YouTube, ¿verdad? Así que por eso hacemos damos las respuestas aquí, ¿verdad? Para que no estén diciendo, miren, ayúdenme con esto. ¿Verdad? Pongan, creo que no es justo para los que sí se conectan y los que no se conectan solo quieren saber la respuesta bien, así, sin hacer ningún esfuerzo, ¿verdad? Eso no es justo, chicos. Así que, la última. ¿Quién más me faltaba de homework? Ingrid se me salvó. ¿Y Germán? No estuvo ayer. You were not here, but vea que no estuvo. Vamos a ver, Carla. Permítame. Pero ahorita estaba haciendo uno, no sé si me las pudieras revisar. Envíalas aquí en el chat de Messenger. De Messenger. Vaya, ahorita. De aquí de Zoom. Aquí creo que está. Oh, estas son de Ingrid. Ella ya como les había dicho, sí, ya me había hecho un par de tareas, por eso a ella le cuesta menos hacer las preguntas, ¿verdad? Ayer nos dio varias preguntas sin andar así como pensándolo mucho. Así que very good, Ingrid. Vamos a ver si hay alguna que aquel día se las dije. What song are you listening to? Podría decir también which, ¿verdad? Which significa cuál y es más que todo cuando tenemos una opción, ¿verdad? Para escoger. Okay. Which song are you listening to? Las dos formas están muy, muy bien. What is she doing outside? Why is she crying? What are they watching? Which song are they dancing? What are they eating? Lo único que le faltó el WH question. Why are you working late? What book are you reading? Ahí puede decir también which book, ¿verdad? What are the children playing on the street? Why, perdón. Y where are the boys going to? ¿A dónde van los chicos? Where are the guys going to? Van. Ok, no encuentro el de Carla. Fue una imagen la que le mandé. Escríbame ahí algo rapidito, porfa, porque en el chat se me perdió. No la veo. Escríbame nuevamente, porfa. Rapidito. Bye. Saber qué se me hizo. También terminé esta clase. Are you texting me?
Me está escribiendo. Are you texting me? ¿Cuáles son Yes. las que me mandó? ¿Cuáles son las que me mandó Herman? Which are you sending? Oh. Oh, okay. What are you eating right now? ¿A dónde estás comiendo? Who is playing on the street? Okay. When are we going to meet? ¿Cuándo nos vamos a encontrar? Muy bien. Thank you. Very good, Carla. Quería que me, que me mandara un WhatsApp, pero porque no encontré sus respuestas anteriores. Bueno, in the meantime, vamos a continuar con... Esta cosa me saca tanto. Vamos a la sección 4. Estamos en la sección 5, right? We are... Right. Which... Vale, les voy a preguntar algo. Which session are we studying? Respóndame. Which section... Are we studying? We are studying. We are studying. We are studying. Very good. We are studying section five. Excellent. Section five. All right. Siempre me sacas demasiado. Me lleva demasiado atrás. Okay. It is loading. Mire qué está pasando ahorita. What is happening with the website? What is happening in the platform? Loading. Cuando ven estos puntitos así que está cargando algo, no se dice charging. Charging es cuando usted carga el teléfono, ¿ok? O la computer. ¿Cómo se dice cargar? Como cuando vieron que estaba los puntitos así. Estaba loading. Pensando. Loading, muy bien. Loading. Computer is loading, o the internet loading. Ahorita se los escribo. My PC or the platform. The platform is loading. O sea que el verbo solo es load, ¿ok? Load. We finished this already. Sí, eso es lo último que terminamos ayer, ¿verdad? Los sonidos. Ok. 5.14. In this class, students will read an online chat and develop skills in reading and for details. Can somebody read instructions? In this class, students will read an online chat and develop skills in reading for details. Muy bien, la S, acuérdese que es plural. Una vez más, Ingrid, le voy a recordar acá, ¿verdad? Develop skills. Develop skills. Ajá. In this class, students. No, students. Una vez más. In this class, students will read an outline. Class, students. Chat and develop skill. Develop no, develop skill. Skill, just develops. Develops. Pongo la P con develop. La S. Vamos, Ingrid, otra vez. Come on. In this class, students will read. An online chat and an online develop an online skills. Very good. An online chat and develop skills in reading skills. For details. Very good. Develop skills. Thank you. So let's do it. Reading. Hoy sí les va a tocar leer, chicos. Okay. Okay. Por favor, necesito que esto lo hagamos en parejas. Pongan atención cómo se pronuncia, ¿ok?
Tenemos dos, cuatro, siete personas. Bueno, ya vamos a ver quiénes los primeros que quieran participar. Va a ser mi primera pareja que va a leer. Ahorita, por favor, solo escuchen y es la entonación y pronunciación y después lo leen ustedes, ¿ok? Hi everyone, in this class you'll read an online chat and develop skills in reading for details. So let's get started. Reading. Friends across a continent. Meg Martin and Kathy O'Brien chat online almost every day. Meg is an exchange student from the US. She is studying in Mexico. Kathy is in the US. Hi there. Hi, Meg. What are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop computer. I'm doing my homework. What are you working on? I'm writing an essay for Spanish class. Can you chat? For a minute. Where are you? I'm in an internet cafe with my friend Carmen. I'm having coffee and she's reading a magazine. How is your family? They're all fine. My father's working outside. He's mowing the lawn. My mother is out shopping. Where's your brother? John's not home. He's playing soccer in the park. Oh, wait. My mother is home. She's calling me. I have to go. Okay, bye. Bye. All right, guys. Carla, le voy a pedir que me haga 10 oraciones de presente continuo. La última vez le mencioné que me estaba ocupando el do, que no lo hemos visto, y el verbo to be. What is your favorite food, por ejemplo? Pero no está... Oh, what food are you eating? ¿Qué comida estás comiendo? ¿Qué alimento estás comiendo? No me ocupó el ING, ¿ok? Es lo único. En la primera parte, sí, are they playing ball? Sin la WH question, fueron muy buenas. Pero necesito que me los ponga con ING. Y aquí tenemos más ejemplos, ¿verdad? Aquí tenemos muchos más ejemplos, ¿ve? When are they visiting their parents? Sí, aquí está la estructura. Por favor, tómelos como ejemplos. ¿Ok? Porque no estamos ocupando el presente continuo como tal. ¿Ok? Así que, Germán, igual usted, 10 preguntitas. Bueno, ya me dio dos, así que me faltan 8. Ahí se los mando, chicos. Bueno. Ahí se los mando. Kevin, 5 más, ¿ok? Le faltó algunas ocupar el verbo to be y el verbo y el sujeto en el orden adecuado, ¿ok? Así que me debe 5. Ahora sí las voy a anotar porque después se me olvida a quién se los dejo y espero una tarea de todos. Homework for Monday. ¡Ey! 2 días nos quedan, chicos. Ya, después de... Solo el lunes y martes terminamos, ya. Entonces le deja 5 y 5 a Germán y a Kevin. Y para Carla, 10, ¿ok? Con ING, tomen como ejemplo esto, ¿ok? Ya se los mostré. La estructura es así, ¿ok? Y traten de ocupar sujetos que no son you, they,
sino que sea el nombre de cualquier otra persona. Miren aquí, is your mother sleeping? ¿Qué me respondería? Yes, my mother is sleeping. Yes, my mother is sleeping. Very good. Simplemente recuerden la respuesta, chicos. Cuando pregunto por your, usted responde con my. Y si yo pregunto por my, usted responde con your. ¿Ok? Eso, nada más. Continue, guys. Pronunciation. Se lo voy a leer nuevamente, guys. ¿Ok? Hi there. La otra estaba un poquito callada, estaba muy lento. Hi there. Hi, Meg. What are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop computer. I'm doing my homework. What are you doing now? Oh, perdón. What are you working on, verdad? Y preguntan, ¿qué estás trabajando? I'm writing an essay for Spanish class. Can you chat? For a minute, where are you? I'm in an internet cafe with my friend Carmen. I'm having coffee and she's reading a magazine. How's your family? They're all fine. My father's working outside. He's moving. Oh, sorry. He's mowing the lawn. My mother is out shopping. Where's your brother? John's not home. He's playing soccer in the park. Oh, wait. My mother is home. She's calling me. I have to go. Goodbye. ¿Quién lo quiere leer? Hi there. Tiene que ser una entre dos, ¿ok? Dos personas. Manuel y Carla, ¿ok? Entonación, chicos. Hi there. Hi there. Hi Carla. What are you doing? What are you doing? I am. What are you doing? What are you doing? Mm-hmm. What are I am sitting. I am sitting on my bed with my laptop computer. I am doing my homework. Doing. I am doing my homework. Where are you working on? Where I or am, what? Ah, no, perdón. What are you working on? What are you working on? I am reading an essay for Spanish class. Can you chat? For a minute. Can you chat? For a minute. I am in an internet coffee with my friend Carmen. I am having coffee and she's reading. Mire, she's como lleva el apóstrofe S, ahí está diciendo ella está. Okay, she's reading. She's reading a magazine. Where is your family? She's reading a magazine. Punto. Ella está leyendo. ¿Y tu familia dónde está? And where's your family? Acuérdense los puntitos, ¿verdad? Puntitos, signos de interrogación. Hay que hacer preguntitas. En los puntos hacemos pausa, ¿okay? ¿Ok? Otra vez. I'm having coffee and she's reading a magazine. How's your family? Vamos, Carla, una vez más. I am having coffee and she's reading a Reading a magazine. Más suavecito, no re, es reading. All right, más suavecito. Reading con ing. Es que mire, si dice ready es otra palabra, que es ready es listo. Are you ready? Ready y tiene que pasar reading con ing. All right, reading a magazine. And reading a magazine. Punto. Magazine. Punto. Magazine. What is your family? How? How is your family? They are fine.
My father's working outside. He's mowing. Outside. Outside. He's mowing. 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 Yeah. Mowing. He's mowing the lawn. Long. Mowing the lawn. Long. My yeah. mother is out shopping. Where is your brother? My mother is out. My mother is out shopping. My mother is out shopping. Where is your brother? John's not home. He's playing soccer in the park. Oh, wait. My mother is home. She's calling me. I have to go. Okay, I have to go. I have to go. Muy bien. Veamos cuántas oraciones están en presente continuo y what are they doing? La primera. Uno. ¿Cuál otra? Sitting. Esa es pregunta, ¿verdad? I'm sitting. Ya, esto es también otra, pero no es pregunta. Eso está. What are you working? What are you working on? On. Ok. ¿En qué estás trabajando? What are you working on? Ok. I am doing my homework. Es otra, ¿verdad? Y quiero ver. I am writing an essay. I am having coffee. I'm in a internet cafe. No, ese es el presente nada más. Yo estoy. Okay, I'm having coffee and reading a magazine. Ese es ensayo. Sí, es un ensayo. Yeah. She's reading a magazine. She's reading a magazine. My right? father working. Is you, how's your family? Es presente simple nada más, ¿verdad? ¿Cómo está tu familia? Y ahí dice, my father's working. Está trabajando. He's mowing the lawn. Cortando el césped, ¿ok? He's mowing the lawn. Lawn. My mother is lo, sin la N, lo es la ley, ¿verdad? Pero lawn con N es otra cosa. My mother's out shopping. ¿Ve? Ella está afuera comprando. My mother's out shopping. ¿Ok? He's playing soccer. ¿Ok? He's playing soccer. My mother is home. She's calling me. Eso es todo. Mira un montón de presente continuo que tenemos. ¿Sí? Okay. Por eso, todo lo que está pasando. ¿Vea? For example, in the class, my brother was coming. Fíjese, mi hermano vino a dejarme comida. Hey, qué chido. That was nice. Yeah. It's good. It's good, yeah. Vaya, vamos a seguir, guys. Nice, me gustó. I liked it. Any other who wants to read? ¿Hay alguien más que quiera leer? Read, guys, read. A las 1... Nico. You wanna read, Esmeralda? Yes. Okay. ¿Quién más le va a ayudar a Esmeralda? Who's your partner? Yo. Herman. Okay, Herman. Vaya, solo ustedes dos por el tiempo. Creo que vamos a quedarnos hasta ahí. Vamos, entonces, go. Hi there. Hi, man. What are you doing? I can sleep on my bed with my computer. What are you working on? I'm reading for a Spanish class. Can you chat? For a minute. Where are you? I'm in an inner coffee with my friend Carmen. I'm having coffee, tea, and she's reading a magazine. How is your family? It's all fine. My father is working outside. He's moving to town. My mother is out shopping. Where's your brother? Out shopping. Where's your brother? John's not home. He's playing soccer in the park. Oh, wait. My mother is home. She's calling me. Okay, bye. Okay, very nice. El out, guys, nada más el out, a el out, ¿verdad? Me lo pronuncian como out y es out, ¿ok? Out.
aquí, I'm in an internet. Acá Esmeralda lo dijo muy bien, solamente que para que se le oiga más fluido y se le facilite la pronunciación, haga las uniones entre las letritas. Por ejemplo, aquí, I'm in an internet. I'm in an internet. Miren, I'm in an internet. Ahí hago como cuatro uniones entre palabras. I'm in an internet. Vamos, everybody. I'm in an internet. It's not difficult. Todo está en su mente. Diga siempre, está fácil. I'm in internet. Okay. Otra vez. Así, ¿verdad? I'm in an internet. Todo junto. La M con la I, hacemos una sola oración. I'm in an internet. Internet. Okay. Sí, es que internet. Fíjense que pueden decir internet, all right, pero los americanos tienden a como a omitir la pronunciación de la T después de la N, ¿ok? Internet, international, ¿ok? Por ejemplo, interchange, interview, la N en lugar de la después de la T, perdón, la T después de la N casi siempre es como muda, así que pueden decir internet. Okay. En general, la N es así. Intermediate. Fíjense que ahora me estoy acordando de los international, de unos ejemplos que les quería dar a otros compañeros y se me había olvidado. Pero aquí tenemos eso, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien más? Tenemos todavía tiempo. Do you wanna read, guys? Acuérdense, la lectura nos hace que nos hagamos más fluidos, ¿ok? Con más fluidez. Who's missing? Vamos, chicos, no tengan miedo. We're all learning. We're all learning. Todos estamos aprendiendo. Dígame, Carla, what are you saying? ¿Qué está diciendo? What are you saying? Que si usted nos va a dar el siguiente módulo. ¿Por qué se preocupan? No, no estoy segura. Ah, okay. No sé. Bueno, pero es que miren, yo no sé si el siguiente módulo va a estar... Bueno, si están la mayoría, por ejemplo, Lorena, siempre, no, Lorena no es, no es de acá. ¿Quién más es que nos falta? Son varios que nos faltan. Está Kevin también acá, que no, no, ah, no, Kevin aquí está. Quiero ver. Franklin, son un montón. Entonces, no sé si todos van a pasar y si se va a mantener el mismo grupo y si yo los voy a seguir asistiendo, ¿verdad? No estoy segura. Pero igual, yo con todo gusto. ¿Verdad? Eso sí, que les voy a dejar más tareas. Y como yo ya sé lo que les he explicado anteriormente, ahí los voy a agarrar a preguntarles otra vez. Porque hay gente que dice, no, no vimos eso. Y yo, cuando yo sé que es lo que vimos, ahí sí nadie me miente, ¿verdad? Pero igual, es bueno, uh-huh. Es bueno que ustedes tengan otro teacher, porque también se acostumbran a otro sonido, ¿verdad? Otra pronunciación, otro acento. Otra metodología, ¿ok? Anyways, bye. Entonces nos queda Ingrid y nos queda Kevin. Así que vamos a hacer los que nos lean en los dos minutitos que nos quedan. Vamos, chicos. Ok, teacher. Eso. Hi there. Hi. ¿Quién es? Manuel. Kevin. Hi, Kevin. Okay. Hi, Kevin. What are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop, computer, and doing my homework. What are you doing on? What are you working on? I'm writing an easy for Spanish class. Thank you, chat. For a minute. Where are you? Yeah, I'm on the internet. Coffee with my friend Carmen. I am having coffee
and she's reading a magazine. How is your family? How's your family? They are fine. My father's working outside. He's mowing the lawn. My mother is out shopping. Where's your brother? John's not home. He's playing soccer in the park. Oh, wait. My mother is home. She's calling me. I have to go. Okay, bye. Hey, bye. Nice. Miren, Kevin, qué buena pronunciación le salió. I'm on internet. Muy bien, muy Thank bien. You, teacher. El doing, guys, no es doing, es doing, ¿ok? Como U, doing, ¿ok? Otro, me dijeron, I'm sitting on. Aquí podemos usar este link que yo les digo, ¿verdad? Para unir la palabra. I'm sitting on my bed. Sitting on. Vamos, I'm sitting on. I'm sitting on. Sitting on. I'm sitting on. Ok, sitting on. La otra me dijo writing. La W ahí no la pronuncio en inglés, solo es writing. I'm writing an essay, no easy. Easy es otra cosa, ¿ok? Easy es fácil. Y se pone así. Easy, fácil. El otro es essay, an essay, ¿ok? An essay. El otro que me dijeron, how. No es how, es how. Y no es reading, es reading. Estamos, chicos, perfecto. Me gustó escucharlos leer este día. No sé si tienen alguna duda. El lunes continuamos con la clase normal. Pues, y después de este reading, vamos a tener que contestar, si no me equivoco, if I'm not mistaken, vamos a responder unas preguntitas. I'm in an internet cafe with my friend Carmen. Ok, preguntas antes de retirarnos, chicos. No sé, que mañana vamos a tener clase, Miss. No, mañana no. Okay. Mañana no. Martes, lunes y martes sí. Acuérdense, son 16 clases, son 4 días por semana, solamente que nos adelantamos con los dos viernes anteriores. Entonces, ahorita ya llevamos 14 clases, ¿verdad? Nos falta la 15ª y la 16ª, ¿ok? O la 16ª. Ok, nos vemos entonces el día lunes, chicos. Ah, they're all. No era they are. Es they're all. Todos ellos están bien. They're, ellos están. They're all. Todos ellos están bien. Nos vemos el lunes, guys. Por favor, practiquen, vean los videos. Todos los videos anteriores donde se explica bien los present continuous. Y por favor, Herman, Kevin, me ayudan con sus questions. Y Carla, en su caso le dejo 10, porque necesito que me dé, bueno, ayer no estuvo, ¿verdad? Pero necesito que me use el presente continuo con la estructura que yo le enseñé ahora. Nos vemos, chicos. Okay. Have a good evening.